Hello, my pupilos, and welcome to the new Spanish lesson with me, Sebas. Do you want to know my mood for today? Well, as you probably guessed it, I'm very happy. ¿Y por qué? Pues porque Perú clasificó al Mundial. ¡Arriba Perú, carajo! That's right. After 36 years, finally Peru is in a World Cup. So here in South American countries, soccer is like a religion. So everybody is really happy around here. Well, enough feeling moments for today. In this video, we will continue with the lessons of the spoken language. In this video, we will learn how to say no, or no way, or are you crazy in Spanish, so we can express how to deny or to refuse something. As usual, I will try to make you understand by giving you some examples of the daily spoken language. Dicho esto, empecemos. Ni hablar. Ni hablar. So this is like saying no way, there's no way I'm gonna do this. Let's see an example. Oye, ¿y votarías de nuevo por ese candidato? Ni hablar. No cumplió con ninguna de sus promesas. En realidad, no. En realidad, no. So this is like a polite way to say no, and this is especially used when you want to give a negative answer to a question. Profe, yo tengo la respuesta. Perú es la capital de Lima. En realidad, no, alumno. Es al revés. Lima es la capital de Perú. Mejor no. Mejor no. So this is like a polite way to refuse something. Ey, Paquita, vamos al cine hoy, ¿qué dices? Mejor no, es que hoy me duele la cabeza. Me temo que no. Me temo que no. So this is the formal way of refusing something. It could be translated by I'm afraid of. Jefecito, ¿y al final va a salir lo del aumento de sueldo? Me temo que no será posible, tal vez el próximo año. No hay forma. No hay forma. So I would have to say that this is a literal translation for no way. Hey tío, ¿este sábado vuelves a la fiesta? No hay forma, loco, tengo que estudiar para mañana. Para nada. Para nada. So this would be another translation for no way. Oye, ¿y si le das una oportunidad a tu ex Paquita? Para nada, ese chico no vale la pena. Estás loco. Estás loco o estás loca. So this is a literal translation for are you crazy? And yes, it basically means the same. Mi amor, sé que han pasado cosas, pero creo que deberíamos darnos una nueva oportunidad. ¿Estás loco? Jamás regresaremos. De ninguna manera. De ninguna manera. So I will have to say that this is a prohibitive way of denying something. Papi, ¿puedo ir esta noche donde mis amigos? De ninguna manera, jovencito. Sabes que estás castigado. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. So this is another prohibitive way of denying something, and I would have to say that this is even stronger than de ninguna manera. Tío, hay que cruzar la reja para ver qué hay más allá. Pero acá en el cartel dice, bajo ninguna circunstancia cruzar. Desde luego que no. Desde luego que no. So this is used to refuse something in a really strong way. ¿Y vas al concierto de Aerosmith? Desde luego que no, el último que fui fue un desastre. Y bueno, mis queridos pupilos, esto es todo por hoy. As you're probably guessing, there are many other ways to say no, or to refuse, or to deny something in Spanish. If you know any other of them, you could put it in the comment section. And if you have any question, opinion, or recommendation, please go ahead and also put your comments below. And if you like this video, thumb up and subscribe. Soy Sebas, y hasta la próxima. Y... ¡Arriba Perú, carajo! Vamos, vamos, Perú, porque yo creo.